En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu abogado. Erwin Díaz-Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, conversando con tu abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís en la ciudad de Miami, Florida. En Compartiendo la Visión con Elaine y en su segmento, Conversando con su abogado. ¿Cómo están el día de hoy? Les deseo... Que ustedes y sus familias tengan un lindo resto del día de hoy. Pero vamos a hablar hoy día de una cosa bien importante. Vamos a hablar de los perdones provisionales. En inglés se llama el Provisional Waiver. Doctor Erwin, ¿qué es esto del perdón provisional? Perdón provisional es para personas que están dentro de los Estados Unidos y que por A o B motivo no pueden hacer el ajuste de estatus a residentes dentro de los Estados Unidos. Esto es para personas que son mayores de 17 años y tienen una petición. Una petición, por ejemplo, una petición familiar que se llama la I-130, aprobada, pero por algún motivo se han quedado ilegal en el país. Recuerda que si tú te has quedado más de 180 días ilegal, si sales fuera y regresas, tienes un castigo de tres años que no puedes regresar a los Estados Unidos. Si te quedaste más de un año ilegal en los Estados Unidos... Tienes un castigo de 10 años que, si sales, no puede regresar a los Estados Unidos. Estos perdones se utilizan para perdonar eh, estos tiempos de 3 y 10 años. Pero también hay gente que ingresó ilegalmente por la frontera y tienen estas peticiones familiares que se llaman las I-130 que también se pueden beneficiar de este perdón provisional. El perdón provisional. Solamente perdona el haber estado ilegal en los Estados Unidos. No perdona otros tipos de inadmisibilidad. Por ejemplo, si cometiste un crimen, no te va a perdonar este perdón provisional. Así que solamente esto aplica para las personas que tengan esta petición que se llama la I-130 aprobada y que no pueden hacer el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay familiares inmediatos de ciudadanos americanos, padres de ciudadanos americanos, esposos de ciudadanos americanos o hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos americanos que ingresaron ilegal y esa es la única violación que han tenido, que ingresaron ilegal a los Estados Unidos y por ese motivo no pueden hacer el ajuste de estatus a los Estados Unidos. Algunos de ustedes se pueden beneficiar del perdón provisional. O también hay personas que entraron por el aeropuerto de forma legal, pero hay colas. Y por ende no se pueden hacer residentes en los Estados Unidos. Ejemplo, peticiones de hermanos de ciudadanos o peticiones de hijos solteros de residentes o hijos casados o solteros de ciudadanos americanos que a lo mejor han entrado, se han quedado ilegalmente y no pueden hacer en este momento el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. La forma que funciona es que una vez que está aprobado... Esta, esta petición y 130, el caso se supone que pasa al Centro Nacional de Visas para el proceso consular, hay que avisarle al Centro Nacional de Visas que ustedes van a aplicar el perdón provisional, se hace una aplicación ante el servicio de inmigración solicitando el perdón, pero hay que tener un familiar que califique para el perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que demostrar que le va a causar una penuria extrema, ya sea a sus padres o esposos que sean residentes o ciudadanos. Así que es obligatorio tener padres o esposos que sean residentes o ciudadanos para poder calificar a este perdón provisional. Entonces, uno manda el paquete al Servicio de Inmigración, el Servicio de Inmigración revisa y ve y si uno pudo probar esta penuria de tipo extremo a ese familiar, entonces le aprueban este perdón provisional. Hay que salir fuera de los Estados Unidos porque hay que terminar el proceso de residencia consular. Pero uno sale con el perdón en la mano, va a tener una entrevista ante el cónsul. Y si no tiene ninguna otra inadmisibilidad, va a poder regresar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante. Que quiere decir que cuando ingresa a los Estados Unidos, le van a mandar su tarjeta verde, su green card, su residencia, amigo o amiga. Amigos, ese es el famoso perdón provisional. Muchas gracias por siempre seguirnos y escuchar nuestros segmentos y que tengan un bonito resto de su día.